Hoy se nos ha desvelado que José Enrique, hombre, nos has demostrado que no te has aliado con el Ejército del Mal, hombre. Nos has demostrado que militas en Herritar Alderdia, es decir, que también eres de esos vascos que quieren que se investigue la Can Caixa, porque ya sabes que solo los vascos que no quieren Navarra, que quieren destruirla, que solo quieren el no, que somos los únicos que queremos. Y eso no es verdad. No nos vamos a pronunciar sobre el fondo porque ciertamente, pues bueno, es una cuestión de sobra conocido que hay que investigar y que investigar nunca es malo. Van saliendo datos. Que salgan datos no es nada malo. Pero es que además es una cuestión que supera, como también se ha encargado de proclamar alguna organización, como el 15M, pues supera pues efectivamente a identidades, a partidos, a culturas. Es una cuestión que todos los navarros y navarras tienen que saber y tienen derecho. Y es tan así que incluso está generando pues controversias y contradicciones en los propios partidos. Yo no sé lo que van a hacer aquí los compañeros del Partido Socialista. En Berriozar votaron que no, en Tafalla votan que sí. No sé lo que van a hacer los compañeros de UPN. En el Parlamento votan que no, en Berriozar han votado, se han abstenido. Yo creo que por dignidad democrática o por higiene debería darse curso a una comisión de investigación. Y no pasa nada, o igual pasa mucho. José Enrique nos habla de que igual algunos grupos ya tienen predefinida su posición. Bueno, nosotros que como el Grupo Unisolidaridad del Frente tampoco sabemos si tenemos o no representación parlamentaria en estos momentos, porque estamos orfanditos, sí queremos que se investigue y sí queremos que se saquen a la luz todo lo que ha sucedido. Es muy grave. Era una caja de Navarra que en tiempos parecía que era, y no digo la palabra, no sé si éramos tanto. Pero lo que es cierto es que ahora no es nada. Y que entre medios sí que ha habido, por lo que se está viendo, gracias a la labor de alguna gente, esos vascos que no quieren más que ir, no, no. Esas personas que están investigando, y en ese sentido queremos recordar y agradecer la labor a la Asociación Contus e invitar a la manifestación que está convocada para el sábado, gracias a esa labor nos estamos enterando de cosas. Y creemos que quien no quiere investigar en el Parlamento, quien no quiere dar cuentas de lo que ha pasado, por algo será. Y cuando digo por algo será y no quieren, es tanto los que se niegan en redondo como los que están facilitando ese negarse en redondo porque también les tenían bastante bien pillados. Sí. Ramón. Bueno, lo voy a desvelar pronto. Nosotros vamos a votar no. No a la comisión de investigación, pero sí a investigar lo que está pasando y lo que ha pasado en Caja Navarra. Aquí la cuestión es, parece ser el apellido, pero lo que nosotros es que queremos es que se investigue. Y de hecho, así va a ser en sede parlamentaria. Para mí, lo que está pasando con estas mociones en los ayuntamientos es otra cosa. Es una manera de intentar dividir a ciertos partidos porque es una situación que está claro que todos, o casi todos, por lo menos nosotros, queremos que sea investigada y queremos que toda la ciudadanía navarra sepa lo que ha pasado, lo que ha pasado ahí dentro. Nosotros desde nuestro partido hemos pedido, y estamos a la espera, creo que esta semana nos dará respuesta, un informe a los letrados de si es competente o no la Cámara de Contos para investigar las acciones que se hayan podido realizar en Caja Navarra. Nosotros la hemos solicitado, por mandato además de nuestro comité regional. También nosotros hemos solicitado que las diferentes comisiones, en las diferentes asistencias a ciertas comisiones que van a estar de aquí en adelante, en estas 2 semanas, de las personas que van a empezar a explicar todo el proceso de Caja Navarra, todo lo que pasa en Caja Navarra, también le hemos pedido que sea ilimitada en el tiempo, ilimitada en las preguntas e ilimitada en las respuestas. Va a ir, estamos esperando que llegue una comparecencia, ha habido de la consejera de Economía, va a ir el día 5 la presidenta del Gobierno Navarra para dar explicaciones, va a ir posteriormente la asociación Contus para explicar su punto de vista y el día 19 también va a ir el antiguo director de Caja Navarra, Enrique Goñi, con sus personas más allegadas o las personas. Nosotros sí queremos investigar y queremos ver qué sale de todas esas comisiones que ya están planteadas y que ya se están trabajando en el Parlamento de Navarra.
cuando se den todas esas condiciones y veamos en qué situación nos quedamos, si hay situaciones que pueden dar lugar a una labor penal, o sea, sé que iban a juicio algo, o si tiene que haber una comisión posterior de investigación, nosotros estaremos a favor. Pero el proceso que nosotros estamos llevando es diferente al que quieren llevar otros. Nosotros queremos que se investigue, se están poniendo los medios para que dentro del Parlamento de Navarra todo el mundo sepa lo que ha pasado, y si a posteriori, después de todas estas intervenciones, hay que buscar otras vías, estaremos de acuerdo. Pero en estos momentos, nuestro voto va a ser no a la comisión de investigación, pero sí a investigar lo que ha pasado en Caja Navarra. Bien, nosotros vamos a votar que no también. Pero no nos vamos a alinear con ningún eje, ¿eh? Ni con el del mal ni con el del bien. Nosotros vamos a votar que no porque creo que esto es una moción oportunista. Y me explico. Esto, en sede parlamentaria, esta misma propuesta ha sido echada para atrás por el Parlamento de Navarra. ¿Eh? El Parlamento de Navarra, yo no sé si lo más adecuado es una comisión de investigación en el que todos los grupos van ya prejuzgando qué es lo que ha ocurrido. Yo, al igual que como dice el Partido Socialista, y vaya por delante también, que yo no soy un damnificado ni un indignado con el tema de Caja Navarra, sencillamente porque no he sido cliente prácticamente nunca de Caja Navarra, pero a la vista está que ha habido una gestión nefasta. Si algo existía y deja de existir, y además con la persistencia en querer mantenerse y al final aquello desaparece prácticamente, evidentemente hay una gestión nefasta. Pero si ha habido irregularidades, si ha habido actuaciones delictivas o incluso como consecuencia de eso o previo responsabilidades políticas, que se depuren donde se tienen que depurar. Y yo creo que no es una comisión de investigación. En los tribunales, que para eso están. Y ese es nuestro argumento y lo va a ser siempre, ¿eh? Se verá que somos coherentes luego cuando se traen otras mociones aquí, las responsabilidades que se depuren en los tribunales. Ya hay una querella en los tribunales y podrá haber más. Ahí es donde se tiene que depurar las responsabilidades si realmente ha ocurrido algo. Yo no sé si algunos grupos tienen más información que la que podamos tener nosotros. Yo, desde luego, información privilegiada no tengo. No sé lo que ha ocurrido. Todo el mundo habla de grandes irregularidades, de grandes apropiaciones indebidas, de estafas, de despilfarro de dinero público. Yo, de verdad, que no lo sé. Y no voy a prejuzgar. Entonces, por eso sencillamente vamos a votar que no. No porque no queremos que se investigue. Pero creo que una comisión de investigación en un parlamento está condenada a nada. Y no hay más que ver las comisiones de investigación que se crean en otros órganos colegiados, en los parlamentos, en el Senado, en los ayuntamientos. Nada de nada. Las conclusiones al final se quedan en que el grupo que no quiere que se depuren responsabilidades vota en contra de todo. El que intuye que ha habido algo malo vota a favor y se queda la fuerza de los votos. No, la fuerza de las pruebas, la fuerza de un proceso judicial y la fuerza de una sentencia que diga si ha habido algún hecho delictivo. Sí. No pensaba hablar, pero por alusiones, no. Desde el eje de la izquierda. A ver. ¿Por alusiones de qué, Alfredo? Por alusiones. Dejo hablar, pero no. A ver, a Ramón, ¿cómo vamos a por alusiones. ¿Cómo queremos investigar? Pensaba que te había aludido yo. Si no creamos una comisión de investigación. No sé, para investigar habrá que crear una comisión en la que se investigue. Y el alcalde. De oportunista nada. Oportuna sí. Es una moción oportuna porque, desde luego, como desde el Parlamento se ha dicho, se ha desconsiderado
es para que la vuelvan a considerar. Por eso dice el Ayuntamiento de Burlada insta al Parlamento de Navarra que de manera urgente. Y luego, segundo, responsabilidades. Las políticas, que en la gestión de Caja Navarra había políticos, se depuran en el Parlamento. Y las otras se depuran en los tribunales. Y parece que el votar, dicen que no hay miedo. Pues si no hay nada que esconder, que se hagan las comisiones de investigación y que se vote. Pero es que hay mucha mierda que esconder y mucha mierda que meter debajo de la mesa. Y si no, ya veremos. Esta mañana nos hemos leído en el periódico diciendo que uno que ahora mismo es consejero, no me acuerdo el nombre, con unos viajes de Caja Navarra hicieron vuelos en helicóptero sobre París. No, no sé qué estarían buscando. Ya sabes que es la ciudad del amor, vete a saber. Sí, y terminamos, por favor, y votamos. Nosotros, Alfredo, nosotros queremos que se investigue y que haya quien tenga que caer, quien haya incumplido, quien haya hecho algo mal, que lo pague. Ahora, es que parece que solo aquí lo que dice Bildu es cómo se puede investigar. Una comisión de investigación, te digo las que hay en el Parlamento, comisión del 36 y comisión de bebés robados. Ya veremos qué conclusiones sacan. Las investigaciones no solo sirven cuando hay una comisión de investigación. Las investigaciones sirven cuando se investiga de verdad. Y lo que se va a intentar ahora con esta serie de comparecencias que hay en el Parlamento es investigar. Con luz y taquígrafos. Con prensa también. Para que todos y cada uno de los parlamentarios que estén en las comisiones pregunten lo que quieran, sin tiempo. Y se les den los datos pertinentes. Y si a partir de ahí hay que querer, si hay que ir a los juzgados, habrá que ir por parte de cualquier grupo. O sea, a ver si solo se va a poder investigar, como dice uno de los partidos políticos, o dos partidos políticos, o 10 partidos políticos. Se podrá investigar de diferentes maneras. Sí, obvio. No, lo único, yo creo que mociones se pueden presentar de cualquier tema, porque siempre es recurrente el tema de que este tema que pinta aquí, pues desde nuestros humildes puestos se puede, yo creo que, debatir todo, sea de este pueblo o no. Segundo, qué bien funciona el bipartidismo para estos casos. Y tercero, viva la democracia. No sé por qué... Yo no sé, la última intervención de Ramón, la verdad es que me he perdido un trozo, pero no sé si te ha... Yo no he oído aquí nadie criticar el contenido de la moción. Segundo, no sé dónde está el bipartidismo, yo no sé, Madrid a lo mejor, ¿eh? Porque aquí a la vista está que el bipartidismo lo llevamos un poco crudo. Y lo de viva la democracia, pues yo también me sumo. No permito lecciones en ese sentido. Bien. ¿Votos a favor de la moción? 9. ¿Votos en contra? 7. ¿Y abstenciones? 1. Queda aprobada la moción. Por cierto, la misma democracia que se ha aprobado esta moción es la que ha rechazado. No tenéis que estar tan tristes. Es cuestión, lo único, aunque la moción dice que se remita al Gobierno de Navarra, como al Parlamento, que se instala al Parlamento, se remita al Parlamento. Al Parlamento. A ese que ha votado esto mismo, inicialmente lo ha rechazado. A lo mejor reconsideran. Bien, la segunda moción de Bildu. Votamos votos a favor de la urgencia. 16 votos en contra, 1 abstenciones, ninguna. Bai, otsailean entzutegi nazionalak epaituko dituen Burlatako lau gazteei elkartasuna adierazteko mozioa. Moción en solidaridad con los 4 jóvenes de Burlada que el próximo mes de febrero serán juzgados por la Audiencia Nacional. El 19 de noviembre del año 2007, 6 jóvenes de Burlata fueron detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil y tras 5 días de incomunicación y a consecuencia de las declaraciones que realizaron durante este periodo, otros 5 jóvenes del pueblo fueron incluidos en esta causa. Todos los detenidos denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos durante el periodo de incomunicación. Algunos de estos jóvenes fueron encarcelados y pasaron más de un año en prisión preventiva.
hasta que fueron puestos en libertad condicional pagando sendas fianzas de miles de euros cada uno de ellos. A día de hoy tienen la obligación de firmar semanalmente en el juzgado y prohibido salir del Estado español. Tras 5 años a la espera de juicio y archivada la causa contra 6 de los jóvenes detenidos, finalmente 4 de ellos serán juzgados en la Audiencia Nacional el día 17, 18 y 19 del próximo mes de febrero, teniendo como única base las autoinculpaciones e inculpaciones a terceros que tuvieron que realizar los detenidos en los calabozos. Estos 5 jóvenes se enfrentan a peticiones fiscales que suman un total de 55 años de prisión y sumas económicas que ascienden hasta los 50.000 euros. Desde el año 2007 en Burlata se han llevado a cabo 9 operaciones policiales contra diferentes jóvenes y organizaciones políticas del pueblo. En ellas 18 personas han sido detenidas, a 12 de ellas se les ha aplicado la incomunicación y 9 han denunciado haber sufrido torturas y malos tratos. Son varios los informes realizados en el ámbito internacional que reconocen la práctica de la tortura en el Estado español, en la llamada lucha contra el terrorismo. Informe del relator especial de la ONU, Martin Schnell. Informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Informes de las ONG Amnistía Internacional y Human Rights. Una sociedad democrática no puede consentir que la tortura sea utilizada para acabar con proyectos políticos que cuestionan el actual sistema. Es responsabilidad de todos y todas acabar con esta práctica y evitar que decenas de personas acaben en la cárcel como consecuencia de las declaraciones que realizaron bajo tortura. Hortaz, burlatak udalak, bat, kode penalaren 591 eta 540 artikuluen errebisioa eskatzen du. ENB-tako giza eskubideen komiteak gomendatu bezala. 2. Entzutegi nazionalaren desagertzea eta delitu guztiak ohiko entzutegietan epaitzea eskatzen du. ENB-tako giza eskubideen komiteak gomendatu bezala. 3. Inkomunikazioaren indargabetzea eta tratu txarrak eta torturak saihesteko nazioarteko protokoloak ezartzea eskatzen du ENB-tako giza eskubideen komiteak gomendatu bezala. 4. Auzipetutako gazteekiko euren senide eta lagunekiko elkartasuna adierazten du. 5. Burlatako 4 gazteen aurka otsailean entzutegi nazionalean burutuko den epaiketaren aurka agertzen da eta atxilotuek egindako tortura salaketak argitzearen epaiketa bertan bera uzteko eskatzen du. 6. Modu berean, oinarri politikoa duten epaiketa guztiak bertan bera uzteko eskatzen du baita tratu txarrak edota torturapean egindako deklarazioetan oinarritatokoak ere. 7. Eleak mugimenduak epaiketa hau salatzearen ostiralero 7:30-7:30 Iruñeko udaletxe plazan egiten dituen mobilizazioekin bat egiten du. Baita helburu berdinarekin otsailaren 9 Burlatan egingo den manifestazioarekin. 8. Modu berean mobilizazio hauetan parte hartzeko deia egiten die Burlatako herritarrei. 9. Udalak entzutegi nazionalari eta Burlatako herritarrei hartutako erabakien berri emanen die. Digo que por ello el Ayuntamiento de Burlada, 1. Solicita la revisión de los artículos 571 y 580 del Código Penal, tal y como lo ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 2. Solicita la desaparición de la Audiencia Nacional y la utilización de los juzgados ordinarios para juzgar todos los delitos, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 3. Solicita la derogación del régimen de incomunicación y la aplicación de las medidas contempladas en los protocolos internacionales para evitar la tortura y los malos tratos, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 4. Muestra su solidaridad con los jóvenes encausados, así como con sus familiares y allegados. 5. Muestra su rechazo al juicio contra los jóvenes de Burlata, que se celebrará en la Audiencia Nacional el próximo mes de febrero, y exige su suspensión y el esclarecimiento previo de las denuncias de torturas realizadas por los detenidos. 6. Igualmente solicita el archivo de todos los juicios por motivación política y de todos aquellos basados en autoinculpaciones e inculpaciones a terceros obtenidas bajo tortura y malos tratos. 7. Se suma a las movilizaciones que el movimiento LEAC, con el objetivo de anunciar el juicio contra estos 5 jóvenes del pueblo, celebra todos los viernes de 7 a 7:30 en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y a la manifestación que, con igual fin, tendrá lugar en Burlata el próximo 9 de febrero. 8. Igualmente hace un llamamiento a toda la ciudadanía de Burlata
a secundar estas movilizaciones. 9. El Ayuntamiento notificará a la Audiencia Nacional y a la ciudadanía de Burlata los acuerdos tomados al respecto. Burlata, Pimienta Mayruco, Terrayen o Vitamica. Miascas. Bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción. Queremos dejar claro que esta organización, tanto a nivel local, de la comunidad de Navarra y del Estado, estamos en contra del terrorismo, pero también estamos en contra del terrorismo de Estado. Abogamos por la derogación de la ley de partidos, por la dispersión de los presos y por la ley antiterrorista. Y por este motivo, sí que creemos que existen juicios políticos, como creemos que es el caso de estos jóvenes que están pendientes de juicio, y por ese motivo sí que queremos mostrar nuestra solidaridad y sobre todo con los encausados y con las familias. Sí, José Enrique. Bueno, yo ya hace tiempo que a este respecto he tomado la línea de mi compañero Antonio Basagoiti en el País Vasco y por lo tanto no pierdo ni un solo minuto en estos temas. Y no voy a decir más que lo voy a votar en contra de la moción. No obstante, si voy a perder, no sé si un minuto o incluso menos, con la intervención ahora mismo de la representante de Izquierda de Esquerra, y solo con una pregunta que no me va a contestar. Pero tú, para decir lo que has dicho, ¿dónde has estado los últimos 30 años en este país? En España. ¿Dónde has estado los últimos 30 años en este país para decir las barbaridades que acabas de decir? Nada más. Tere. Bueno, yo claro, en mi solidaridad con los acusados y las familias, son familias y gente de Burlada, pero claro, no puedo entrar en esto porque la experiencia tengo de que esto no sirve para nada lo que tengamos aquí. Y por otra parte, yo me leo muchas veces la moción, le doy muchas vueltas, no me pones en la moción de qué se les acusa, no sé. Yo qué sé, yo si no soy juez, si no... Entonces, oye, yo de todas formas voy a votar en contra porque pienso que no. Chema. Sí. Nuestro grupo va a mantener la postura que siempre ha mantenido en estos temas y que es conocida y que a veces no es comprendida ni por unos ni por otros. Y vamos a apoyarla porque las cosas que aquí se dicen, pues bueno, son cosas que ahora repasaremos un poquito, pero nos parece que son de... cuando menos de sentido común. Yo sé que es difícil hablar de estos temas porque efectivamente nosotros, como todos, hemos estado los últimos 30 años en este país y sabemos lo que ha pasado. Y sabemos lo que ha pasado en unos sitios, lo que ha pasado en otros sitios y lo hemos vivido todos. Yo sé que unos lo han vivido de una forma, pero todo el mundo lo ha vivido. Unos han sufrido pues, los atentados y han sufrido el tener que llevar escoltas. Otros han sufrido las torturas porque José Enrique... tampoco te caes de un guindo, es decir, tú y yo somos abogados y sabemos lo que hay a veces. No vamos a generalizar, pero que hay casos de torturas, han sido denunciados por la Amnistía Internacional, o sea, decir, que no sea una práctica habitual, bueno, pues podemos entrar a valorar, pero hemos estado. Otros hemos sufrido, porque han sufrido gente que por cambiar a lo mejor o evolucionar lo que otros han evolucionado más tarde, pues han sido tildados de traidores y han tenido que sufrir, todo el mundo ha sufrido. Estamos en un tiempo que a mí, a veces lo de estamos en tiempos nuevos, sin más, pues efectivamente no es una expresión de recibo, porque parece que llega un día y cambiamos el chip y ya está. No, es cierto que hace falta avanzar y queda mucho camino por recorrer. Y como dice el secretario recién nombrado de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, dice, es necesario amplios consensos, porque es así. Y nos queda mucho tiempo de hablar, de dialogar, de reconocer, de hacer autocríticas. Nosotros siempre hemos manifestado, ha habido una situación con respecto a la juventud en este país que hay que analizar también cuáles han sido las causas y habrá que hacer crítica y autocrítica de quienes han alentado en algunos momentos activa o pasivamente o con cierta connivencia o con cierto mirar para otro lado, porque todos a veces hemos mirado para otro lado en unas ocasiones o en otras. Por todo ello, creemos que, bueno, los temas que aquí se plantean son temas que, me atrevo a decir, están expresados
todo se le puede sacar seguramente algún matiz y alguna punta para discrepar. Pero bueno, la puesta en cuestión de la Audiencia Nacional no es una cuestión tampoco del eje del mal, es una cuestión que incluso juristas de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa o juristas de la Asociación Libre de Abogados del Colegio de Madrid han puesto en cuestión. El tema de la reforma de los artículos que se citan, que son los relacionados con bandas armadas, y pues está, es cierto que existen recomendaciones de la ONU. La ONU, cuando nos interesa, es un organismo interesante, y cuando nos da un palo ya no es tan interesante. Bueno, pues es verdad. Pues el tema de las torturas existe. Existen, yo no voy a valorar ahora, no voy a entrar a valorar ahora si es una práctica generalizada o no, pero que existen es cierto. Que se pueden poner remedios para evitarlas, desde hace años venimos escuchando recomendaciones sobre cámaras en las dependencias policiales. No se hace, ¿por qué no se hace? Protocolos que existen no se cumplen o se saltan un poco a la torera. Es decir, son peticiones que realmente pues no son solamente de un sector o de otro y no tienen que verse desde una posición de enfrentamiento, en nuestra opinión. ¿Que esto no resuelve nada, que es una mera declaración? Hombre, pues sí, es una mera declaración. Yo lo que quisiera que sirviera es para un iniciar, no digo que aquí tengamos que constituir ninguna ponencia, comisión, tal, pero sí que es cierto que hace falta hablar mucho, hace falta empezar a ser tolerantes todos, empezar a ser respetuosos todos, empezar a reconocer que todo el mundo tiene cosas positivas que aportar y empezar a reconocer que todas las ideas, todas las personas y todas las propuestas tienen que caber. Y es cierto que unos tendrán una responsabilidad y otros tendrán otra. Y es cierto que habrá que llegar a un momento en el que algunos tengan que hacer alguna reflexión de ostras, pues aquello que hicimos igual no fue una decisión correcta, o esas actitudes pues también nos han llevado a estas cosas. Pero yo creo que es el momento de empezar a cambiar un poco ese chip. Y sé que es duro, y sé que es difícil, y yo no voy a intervenir, y más, quiero decir, no quiero de aquí derivar en un debate de un toma y daca, sino que yo pediría, pues bueno, bien, se puede compartir o no algunas cosas, pero que votemos en un ejercicio de tolerancia, en el sentido de que, bueno, las cosas que aquí se piden no es ni apoyar que a mí me han hecho no sé qué y entonces voto en contra de. Alfredo. Bueno, yo he repartido a los grupos políticos de este ayuntamiento la comparecencia del Movimiento por los Derechos Civiles ELEAC ante la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento de Navarra el 11 de octubre del 2011. Entonces voy a coger de aquí algunas reflexiones y luego voy a tratar el tema como defensa de la moción, y como Tere, que no ha entendido la moción, a ver si le puedo explicar de dónde viene esto. El Movimiento ELEAC es un movimiento por los derechos civiles, tanto personas preocupadas como directamente afectadas por la situación de ilegalizaciones y vulneración de derechos civiles que vivimos. Partimos del conocimiento de que este país lleva demasiado tiempo estancado en dinámicas de violencia e imposición que bloquean e impiden crear un nuevo escenario en el que todos y todas podamos desarrollar libremente nuestra vida política y social. Cuando por fin se han abierto posibilidades reales de cambio y se dan algunos pasos positivos en esta dirección, vemos que persisten actuaciones y conculcaciones de derechos que tienden a bloquear este proceso, a retardarlo o a someterlo a las fluctuaciones de intereses partidistas o políticos o de poder. Pero la inmensa mayoría de la población queremos decididamente que el proceso de cambio avance ya. Queremos ya un espacio donde se garanticen el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a decidir libremente, sin exclusiones ni vetos, el derecho a un futuro en libertad y paz para todas y todos. Y en Nafarroa, la vulneración de los derechos básicos de la ciudadanía no es, por desgracia, un hecho excepcional. Nos referimos a lo más básico y elemental, a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos, así como a derechos económicos, sociales y culturales. Allí se establecen el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a no padecer tortura ni penas inhumanas o degradantes, así como a los derechos colectivos y sociales ineludibles para organizar la vida en democracia y libertad, como son los derechos de libre asociación, de expresión y de reunión.
Paso ahora al punto donde se habla de sumarios contra organizaciones políticas. En este caso, queremos poner el acento en los macrosumarios políticos instruidos por la Audiencia Nacional, en base a los cuales decenas de ciudadanas y ciudadanos navarros son acusadas de integración en organización terrorista por su trabajo político en el movimiento juvenil, en el internacionalismo, en Izquierda Abertzale, en el movimiento por amnistía, etc. Con estos sumarios se pretende validar la tesis que identifica actividades políticas y sociales legítimas con actividades terroristas. De esta tesis se derivan decenas de sumarios de actuaciones que han caracterizado a un periodo político en el que la deriva autoritaria ha sido evidente. Consideramos que los derechos humanos fundamentales son patrimonio de todas las personas. Las personas imputadas en estos sumarios son sujeto de los derechos que reclamamos para ellos y lo seguirán siendo aunque fueran responsables de los delitos que se les atribuyen estos sumarios. Quienes formamos este movimiento por los derechos civiles, que no compartimos necesariamente los mismos planteamientos sociales y políticos, coincidimos sin embargo en el derecho a defender aquellos derechos. Creemos que una sociedad respetuosa de su pluralidad y riqueza social que debe poderse constituir en libertad y en el respeto a todos los derechos de todas las personas.